Ecodiseño presenta su programa Sexo, Amor y Adicciones con su conductor Ezequiel Coronado, aquí en Tu Box Televisión. Sexo, amor y adicciones. Conjuguemos el verbo amar. Yo amo, tú amas, él ama, ella ama, nosotros amamos, ellos aman. Qué fácil es conjugar el verbo amar, pero qué tan complicado será amar a otra persona que ya lleva una relación con una pareja. Pues bien, este es tu programa que vamos a tratar el día de hoy. ¿Podrías amar más a una esposa o a un amante? Bienvenidos a tu programa Sexo, Amor y Adicciones. Y demos la bienvenida a nuestro panel de invitados. La verdad, estoy muy contento porque nuevamente es un panel de lujos para mí. Del lado derecho tengo a mi compañera, que fue compañera de cabina en un programa de radio que se llamaba Entre Amigos, Iracema Hernández. ¿Cómo estás, Iracema? Bien. ¿Ustedes cómo están? Muy bien, muy contento de tenerte aquí en mi programa. Y del lado izquierdo tengo a otra compañera, amiga, queridísima, también compañera de una radioserie que se llama Corazón de Condominio, la primera radioserie aquí en Monterrey, Nuevo León, que se ha realizado. Ya dio su fin el año pasado, pero se siguen pasando los capítulos por ahí por internet, que dio vida al personaje de Martita. Ella es Mayra Armendáriz. ¿Cómo estás, Mayra? Muy bien, muy contenta de que me hayas invitado en esta nueva faceta que tienes hoy. Y pues bien, para concluir nuestro panel de invitados, tengo a un personaje de super lujo. Tenemos a nuestro director de radio y televisión de Tu Box Televisión, Eliud Efraín Gallardo. ¿Cómo estás, licenciado? Ezequiel, pues la verdad, agradecidísimo por esta invitación. El público lo sabe, en realidad son muy pocas, casi nulas. Esta sería mi primera participación, y lo cual te lo agradezco, ¿no? Porque no es lo mismo estar en el escritorio detrás de que estar a cuadro. Es totalmente diferente. Así es, tenemos muchas la gracias. Primicia. No, gracias a ti por la invitación. Gracias a ti, vaya que Sexo, Amor y Adicciones tiene la primicia de tener aquí de invitado a este personaje, ¿verdad? ¿Qué les parece si damos el principio a este tema del día de hoy y empezamos con la sección de preguntas? ¡Ay! ¡Miren a mí! Órale, pues. ¿Qué es para ustedes un amante? Bueno, hay que empezar a definir, Ezequiel, que en una relación de pareja, uh-huh, para poder tener un amante tienes que tener una estabilidad emocional con una. Así es. Sí, o sea, tú no puedes, si alguien no tiene ninguna relación, si tiene una etapa de noviazgo o tiene algún otro, o sea, no puede tener un amante. ¿Estamos totalmente de acuerdo? O sea, amante, no. Yo tampoco estoy de acuerdo. Ay, perdóname, me ganó el nervio. No crean que porque tuve un amante. Bueno, sí. Pero ya se va a acordar. Todos pudimos haber tenido un amante. Exacto. Pero es que tienes que estar en una relación, o sea, serio, formal, para que otra que entre en tu vida sea la amante. ¿Tú qué opinas, si era ese amante? Yo opino que un amante es alguien a quien tú amas. No es alguien que esté fuera de una relación. Ah, pues, entonces, o sea, define el término amante, porque para mí amante es el otro que está fuera de una relación, no quien ama más. Cuidado. Así es. Exacto. A ver, okay. Bueno, para empezar hay diferentes tipos de... Y tiene que haber polémica. Este programa de eso se es trata, es polémico, ¿no? Exactamente. Fíjate que yo aquí disierno, ¿sí? ¿Por qué? Porque depende de la perspectiva que tú le des. Es como él, o sea, él puede darle un sabor al aguacate ¿yo cómo voy a saber qué diablos le sabe a él el aguacate? Pues sí. O sea, es una decisión, es un tema complejo, pero es una decisión, pues ahora sí que pues es una decisión, es algo individual, ¿no? O sea, uh-huh, para él, y es respetable y válido, el amante es afuera de escóndete, baja la cabeza. Pero ¿a poco no? Para ti es amar, o sea,
es como hacer el amor. Yo el término que yo utilizo como hacer el amor puede ser falta o información. Es, yo creo que todo tiene que ver con la información. Mis hijos, yo hago el amor con mis hijos desde que les llevo una comida. Entonces, para mí un amante okay. representa. Ok, pero bueno, sabemos, tú ya te estás viendo a otras áreas, a ver, sí, bueno, definitivamente. Aquí regularmente en nuestro programa todos sabemos bien que se enfoca a la relación de pareja. De pareja, ¿no? A la relación de dos, ¿verdad? Sí. O bueno, a veces ha pasado que hasta de tres, o más, definitivamente. O de más personajes. Sí, okay. No, más pero, que nada de que te digo, de que yo coincido con ella, que ambas son válidas, ¿sí? Pero a lo mejor tanto para él como para ella. Exacto. Ver, exacto. Bueno, pues es la ventaja de a este programa. Así es. ¿Sí? Y que genere polémica, pero si no, pues sí. Entonces. Así es. Por ejemplo, bueno, en su momento yo amé más a mi amante que a mi marido, que decidí dejar a mi marido por mi amante, ¿sí? Pero porque yo creía estar enamorada de mi amante. Culebra. A ver, compañera. Ok, pero ahorita estamos en una pregunta, ¿sí? Todavía no vamos a ese tema. Ya se adelantó aquí la compañera, ya se balconeó. Tranquila. No. Yo siempre soy tal cual. Por lo pronto esa historia yo no me la sabía. Ella va por la vida diciendo, yo tuve una. No, tranquila. Aquí era, ¿qué es un amante? ¿Cómo define cada uno su... que es un amante? Ya lo dijo por aquí esta Iracema, ya dijo Eliud Efraín. Y para ti, ¿cómo defines qué es un amante, Mayra? Un compañero, alguien que comparte momentos contigo y que soy yo, sin filtro. Ok. Sin etiqueta, para mí, desde mí. O sea, yo etiquetándome, porque no depende de mí la interpretación que tenga. Sin que te juzgue. Que regularmente la definición es... Yo sin juzgarme yo. Ok. Yo no me juzgo yo. Yo fui... tal cual soy. Ok, ¿sí? Ok. Bueno, es que regularmente un amante es aquella persona por la que tienes atracción sexual. Claro, sí, visual, sí, total. Físico y emocional también, ¿por qué no? ¿Sí? Y ahí es cuando se le da cabida a un amante, pero si, por ejemplo, o sea, tú tienes una relación estable en tu matrimonio, en tu noviazgo, tal y tal, y no quieres ir más allá, entonces el amante o la amante, ni tú puedes ser amante, ni... se involucra porque tú no quieres dar ese paso. O sea, ahí automáticamente... autocontrol. El amante queda fuera. Pero el amante no puede ser tu esposa o tu novio. También. Ah, bueno, es que en el sentido... Sí, puedes llegar a ser, claro que sí. No, inclusive hasta hay canciones, ¿no? Mi esposa, mi amante. Bueno, pero aquí estamos hablando en el mero sentido... de la pareja extramarital. Sí, ¿no? Del, a ver. Así es, exactamente. Y de hecho, este tipo de relaciones se ha dado de años, siglos atrás. Pero es atrás. Muy emocionante, ¿eh? Definitivamente. Mira, porque... por favor. Claro que le pone sabor al caldo, adrenalina. Es que regularmente... La rusa, ¿no? Aquellos que todos tenemos un parque de diversiones y a mí me encanta la de los sustos. Bueno, pues yo me subo a la montaña. Lo que otra pasa vez. Es que todo tipo de relaciones, cuando son clandestinas... A eso. Son las que se generan adrenalina. Exactamente. Pero bueno, vamos a hacer otra pregunta. Para ustedes, ¿cuántos tipos de amantes creen que existen? A ver, compañera. No, para mí, yo creo que nada más hablando dos. Hablando de relaciones. Yo creo que nada más dos, para mí, desde mi punto de vista. Dos. ¿Cuáles son para ti uno? Un amante, el que sí ama y el que puede ser hasta por interés. Ok, perfecto. ¿O por diversión? ¿O por diversión? Sí, 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 o sea, okay. ¿Te divierto? ¿Cobro o no cobro? ¿O simplemente es por amor? Ah, sí. Okay. Ay, estás yo le agregaría. ¿Tú, porque tú no has cobrado? Por diversión, ok. Jamás. Ah, no ha cobrado. Se lo ha perdido. Jamás. Con la pena, ¿verdad? Como decía mi tía, con todo respeto, ¿verdad? O sea, tía, es que para usted, ¿cuál es una mujer ligera? Pues ambas, porque, pues... ¿Sonsa la que no cobra? Ok, ahorita tocaste un punto muy importante, Mayra, la verdad, el amante no es igual que una prostituta o un prostituto, exacto. Definitivamente sí. No, el amante regularmente cuando se lleva una relación ya estable, sí recibe algo de la otra persona y regularmente son amantes las mujeres, por decirlo así, de un hombre con una muy buena posición social, donde les da cierta manutención mensualmente, ¿sí? Pero eso no quiere decir que sean prostitutas. Ah, no, una no, no, prostituta no. Es aquella que cobra por sus servicios sexuales. Exactamente. Sexo servicio. Y que solamente la persona... la disfruta por un momento, por un espacio, y en una relación de un amante, pues es una... Que no involucran emociones, ¿verdad? Exactamente. Sí, porque yo estoy más a la idea de que ya cuando llegas a algo
ya muy íntimo con una persona es porque ya involucré yo y me hice muchas ideas en mi cabeza y le puse y le vi cosas, obviamente, que me atrajeron en ese momento. Porque de lo contrario, pues no, ni para que me acueste, pues yo sola conmigo. Pero no se trata solamente de acostarnos y ya, es algo más allá, este tipo de relación. Yo tengo un amigo, ya sabes, del compadre, el vecino, okay, Ezequiel, que la verdad, a mí me sorprendía mucho porque, bueno, no voy a decir su nombre para no quemar, claro. Digo, el apellido, digo, es mi amigo David. Pero me lo enseñas. No, es mi amigo David nada más, pero él estaba casado, tiene dos hijos, o sea, de hecho acaba de festejar el 15 años de su hija, un matrimonio estable, pero de repente alguien le movió el tapete, y dice que se la pasaba genial. Pero fíjate lo que son las cosas, Ezequiel. Dice, ¿por qué me fui a los brazos de mi amante? Me dice mi amigo David. O sea, sí, definitivamente. Uh-huh. Dice, porque yo tengo un temperamento diario, o cada dos días, o cada tercer día. O sea, yo puedo estar todos los días y mi esposa no me satisface. Fíjate, pero es real. O sea, y me dice, o sea, si ella no me da lo que yo necesito, yo voy a salir a buscarlo. Así y es. Sigue casado. Fíjate que en otros programas hablamos un tema que va muy de la mano de este, que es la infidelidad, ¿verdad? Y hablábamos de que en realidad cuando no se obtiene en una relación, claro, de pareja, cualquier tipo de cosas, la comunicación, una buena comunicación, algo íntimo, o sea, sexual, satisfactorio. Claro. Vas en busca. Varias cosas, ¿verdad?, que mencionamos, o sea, siempre vamos a buscar por otro lado, exactamente. Y no, fíjate, y él dice, y no porque sea infeliz en mi matrimonio, no, yo llevo la relación de mis hijos, de la familia, pero ese punto me hace falta, y en eso me busco un amante. Así es. Bueno, pues yo digo que digo, pues qué bueno, y luego ya le dije, pues ojalá haya oportunidad de que, ¿verdad?, nos reunamos varios así juntos y claro, no se ha hecho. Para tener amantes todos. Bueno, podría ser, digo, yo no estoy negado. Ok, de hecho yo digo que hay tres tipos de amantes. A ver. El primero es aquel que haz de cuenta, la persona no le entera que está casado. Engaña a la persona y haz de cuenta, está totalmente, haz de cuenta, llevando una relación, y una está totalmente a ciegas, haz de cuenta. Piensa que es soltero o soltera, y ese es un tipo de relación de amantes. Otro tipo de relación es cuando esta mujer o hombre sabe que ya está casada o casado, y aún así se involucra con él. No le importa, okay. Exactamente. Muy bien. Y la tercera... Pues qué rico. No. ¡Qué rico! No, es que sé que no es el tema, pero ahorita lo que mencionas, que dices, voy a buscar afuera... Sí, o sea, es válido y todo, pero es como cuando buscas algo que, y si no estuviera eso, ¿con qué lo vas a llenar? Es algo interno, pero están dos. La tercera es aquel que sabe que también que está casado, pero aparte quiere quitar esa, o sea, quiere dañar esa relación. O sea, quiere decir, me lo voy a ganar y se la voy a quitar a ella o a él. Y es muy común. Exactamente. Es muy común. Y de hecho, quiero felicitarte por el tema, ¿eh? Por ahí. He visto otros, pero cuando dijiste le dije, le entro. Sí, claro. Claro que le entro. Fíjate, pues, bueno, a lo mejor voy a mencionar a una artista que ustedes que conocen, es válido, Paulina Rubio. Ahorita, ¿cómo lleva una relación con un ex académico? Así es. Y él era casado. O sea, y aún sabiendo ella que él era casado, lo conquistó, y ahorita ya va a tener un hijo de ella. Claro, sí, es fuerte esto, pero obviamente... Por nuestra cultura, es fuerte. Mira, ¿quieres que te dé mi punto de vista? A lo mejor me salgo un poquito del tema. No, para nada. Yo creo que en realidad él es un oportunista. En el caso de que acabo de mencionar. No, por favor. Oye, yo veo un barco como ese, pues claro que me subo y me monto. O sea, si yo tengo lo que ella quiere y yo quiero lo que ella tiene, ya la armamos. Sí. Así de sencillo. Esto es business y esto es negocio. Pues sí. Y de pasadita, pero nos amamos. Pero bueno, a lo mejor es muy tu respetable opinión, ¿verdad? Claro, no, porque no sabemos. A lo mejor si hubo un clic, a lo mejor si hubo un sentimiento muy fuerte. Mira, afortunadamente sé quién me invitaste, y tengo mucho tiempo dentro del medio del espectáculo, y obviamente te da
un poco más de visión. De visión por estar dentro, involucrado durante muchos años como periodista, viendo situaciones dentro del medio, ¿no? Entonces, digo, y tocaste pues un punto, la verdad que pues muy profundo. Bien. En este caso, pues, vendió muy bien su bragueta el muchachito. Ok, sí, perfecto. Aparte, digo, para variar, que estamos hablando del tema. Oye, ¿ustedes creen que una relación de amantes puede afectar la otra relación? Claro. Bueno, para mí. Yo creo que depende, ¿no? ¿No? O sea, sí. No, sí, sí. Si no, ver, se sabe. Ándale, eso, claro. No, o sea, si lo mantienes aquí por abajito del agua, no, hombre, qué rico. Pero ¿cómo lo vas a mantener por abajo del agua? Claro que sí. Sí, ella está de acuerdo, yo estoy de acuerdo y todos estamos de acuerdo, mira. Felices, o sea, los, por ejemplo, tres. Tú no me tú no me conocías muchas cosas. Bueno, ¿cómo sabes si yo no tengo varios amantes? No, y no, varios, no te juzgaría no, por ellos. Okay. Pero sí, entonces, pues, ¿cómo le hacen? Ah. Por eso, porque tratamos, ahorita pues ya me estoy balconeando al aire, pero sí se puede. Okay. No me han preguntado qué de nombres y no los voy a dar, o sea. Pues claro. Bueno, como ven ustedes, esto se está poniendo muy interesante. Cuando te dije que iba a salir lumbre, ¿sí? ¿Qué? Más intenso, y está saliendo lumbre definitivamente. Yo estoy sorprendido. No se vayan, vamos a un corte comercial. Este es tu programa Sexo, Amor y Adicciones. Qué lástima que van a comercial, porque aquí nosotros persianas, sofás, tapiz, iluminación, accesorios, duela y más. El diseño hecho realidad. Persianas. Mira, basta con un clic para el mundo conquistar. Es instantaneidad, todo depende de ti. Todo dispuesto para ti, así reza la publicidad. Yo no te aporto novedad, no contempla los más de mil. El costo de la materia, materia es bendita moneda. El mejor juez es oferta y demanda. Que no te suene raro, inscríbete a la tanta. No es conveniente el paro. Si llegas a los 30 sin referencias crediticias, amigo, toma en cuenta que no es para gritar albricias, es para que pienses qué has hecho con tu vida. Porque de fiar no parece para esta sociedad podrida. Indispensable requisito, un aviso a Mastercard para poder comprobar que has sido un buen chico. Defiende tu guardadito, no te dejes embaucar. Puertas de par en par son el negocio del menos rico. Autoabanderados, benefactores, enfocados en crear deudores. Así pasa en lo micro y en lo macro. Yo por lo pronto me escupo sobre su sistema sacro. Y soy consciente que no por mucho tiempo, si llego a constituir dos o tres, no sé qué pase. Ya no sería solo yo, ¿sabes? No, habría un contexto en el cual mi gente demande una acción de mi parte. Y tendría que lidiar con cobros y pagas sin tener que tocar, esperando a que me abran. Aprender a nadar en vasos con agua, en fin, saborear mis dulces palabras. Y así con el colapso, mis espaldas vigilando. Tener la cabeza fría, más difícil se iría adornando y más retumbando día con día. Estrené sin enganche. ¿Cómo de ese paso estando al borde de que el pozo se ensanche? Sería una locura, muchos quizás pensarían, pero esa es la fisura que su estructura socavaría. Si no se trata ya de satisfacer necesidades, se trata de explotar en cómodas mensualidades. Esto es lo de hoy, universos paralelos que se toman el pelo para decirse: ¡hey, aquí estoy! Con el eslogan yo te doy, que funge como señuelo, nadie muestra recelo mientras el uno al otro roe. Señores, ¿por qué preocuparnos? Yo ya la hice. Además, ¿y otra vez? ¿Cuánto tienes? ¿Cuánto vales? ¿Cuánto tienes? ¿Cuánto vale? No todos somos iguales. Hijos de Israel, inventores beneméritos. Menuda torre de Babel, erigida gracias al crédito. Bajo una bóveda celeste bellamente inasible, sí. Símbolo de la condena de un mundo imperfectible. Esta cultura del estreno, que infla de ropel y se impone en tropel con el estruendo de un trueno. Lejos de lo malo, lo bueno, difícil de creer. Desde una plantación lo ve y te lo dice un repotero. Vaya paradoja, brillan cifras rojas. Nadie se lo explica, pero todo se aplica. Y cuando se... Sex, sex, sexo. Amor
y adicciones. Pues ya estamos de regreso aquí en tu programa Sexo, Amor y Adicciones, y bueno, esto se pone detrás de cámara muy intenso y también en cámara, ¿verdad? Pero vamos a continuar con nuestro programa y vamos a la siguiente pregunta, ¿qué les parece? ¿Viene? A ver, ¿ustedes creen que podrían tener un amante? Pero ¿por qué dices uno? Bueno. No, por algo se empieza, que, no, ¿verdad? No los limites, por favor. Un amante. No, hombre, por favor, ese bueno, que, es que si vas a tener, pues ya déjate caer, o sea, claro. Si lo vas a hacer, hazlo bien, si sí, no, lo hagas. No, Oye, una velita ya se está apagando y deben estar 3-4 prendidas ya listas. Ok, en el caso de usted, sí, del licenciado, pues él dice que 2 o 3, no, claro, hay ningún problema. Ya, no, ya. En el caso tuyo, ¿tú sí podrías tener un amante? Uno. ¿Podrías? Uno nomás. No, que si has tenido. No, varios, no. Uno más uno. No pude, o sea, yo fui y le dije a mi esposo, sabes que no puedo, estoy con alguien más. Y o sea, en el caso tuyo, ¿tú sí has tenido un amante? No, es que no fue amante. O sea, ¿no? Es que me tardé 2 años en que me cayera el 20, que fue mi amante. O sea, ¿llevaste una relación con otra persona? No, pero fue muy corto el tiempo. Pero sí, sí la llevaste. Sí, porque pues no me dijo. Es como la envidia, ¿no? Sí. O sea, envidia de la buena. Envidia es envidia. Oye, no seas tan duro. Yo no soy Paulina Rubio. ¿Qué te pasa? Mira, si 5 minutos. Tuviste ese amante por 5 minutos. Un chorro de veces. Ay, es inocente, eso es lo peor que la compañera. Oye, que la compañera no ha querido soltar. Sí, ya sopa. Yo no podría, ya me no le quedé viendo al puro micrófono. Yo no podría tener un amante porque yo siento que me engaño. Uno, a mí mismo. O sea, uno no. O sea, no, ni uno, ni dos, ni tres. Ok, perfecto, tú sí. No. No, okay. Por fin. Ahorita ya no. Pero antes sí. No, es que no fue mi amante. O sea, sí fue mi amante, pero en ese momento yo no lo veía así. Yo dije, yo dejo todo por esta ilusión, ¿me explico? Ok. Ay, fuera ya, mi ilusión. No, lo que pasa. Vaya, qué bien. ¿Qué te bien? Estás burlando de no, mí. No, qué bien que te ilusionas. Pero no me salieron las cosas como yo esperaba, pero ya no me castigo por eso. De hoy en adelante, si empiezo una relación, porque pues es un rollo lo del divorcio, si empiezo una relación, pues obviamente voy a buscar ciertas características, okay, de esa persona para compartirme con esa persona. Ya no tendría un amante, por eso voy a elegir bien. O sea, voy a aprender. Ok, entiendo. Entonces quiere decir que tú no creías que era tu amante porque tu relación estaba fracturada. Sí, entonces tú te diste la oportunidad de conocer a otra persona, por eso nunca lo viste como un amante. Pues, nunca, sí, más nunca. Sin embargo, no habías concluido tu relación a la que estaba fracturada, ¿verdad? O sea, cuando yo estuve con él, y ahí va a decir el nombre y el apellido y dónde trabaja, no es cierto. Nunca, y el seguro social, el número de seguro social. De hecho, hoy me doy cuenta que era algo muy mío, muy íntimo, pero yo en mi desesperación, angustia e ignorancia, yo se lo grité en la cara a mi marido y le dije, es que ya déjame, yo ya estoy con otra persona, yo ya no quiero estar contigo. Y ahí fue donde no fue te la diste causa cuenta. O sea, me di cuenta que puedo tomar decisiones con libertad para elegir y decir, o le eché ganas, porque sí lo intenté, 2 años a mi matrimonio, o de plano, ¿sabes qué? Esa persona llegó a mi vida por una infinidad de lista y me doy cuenta que no había nada, solamente fue el detonante para darme cuenta que había más opciones. Eso que mencionas se me hace muy interesante, porque realmente el engaño es cuando tú te sientes mal con algo y cualquier persona que llegue a tu vida va a ser la persona que tú te vas a creer ilusionar. Exacto. Así y es. Yo nunca me sentí que lo engañaba porque yo fui honesta y porque cuando yo estuve con el otro persona, yo no estaba ya con mi marido. De hecho, cuando el primer contacto que tuve yo con él, yo agarré mis cosas y me salí porque él no se quiso salir. Ya después él agarró sus cosas y se fue. Yo regresé a mi casa, pero
Pero bueno, o sea, ya en conclusión, independientemente de todo. Sí, de mi historia de vida, yo no tendría. No, pero si llevas una relación fuera, dentro de tu matrimonio, entonces sí tuviste. Porque no te divorciaste. Que no te diste cuenta en el momento porque. Porque lo veías de otra manera. Porque legalmente nunca te liberaste de eso para iniciar. No, legalmente, o sea, es que para mí eso es, exacto, o sea, el papel es algo simbólico. Cuando tienes una relación sólida no necesita haber un papel de por medio. Ese es mi punto de vista, ¿verdad? Es mi opinión muy personal. Mi palabra, o sea, vale, o sea, si yo te amo, yo quiero estar contigo, o simple y sencillamente voy a empezar algo contigo, no tengo por qué estar buscando en otro lado, entonces la carencia sería mía y no tuya. ¿Por qué te voy a venir a colgar cosas de mi pasado? Pero sí, ahorita yo no tendría un amante. En ese momento yo sentía que no era mi amante porque yo nada más estaba con él. Okay, perfecto. Entonces, esa es la respuesta. Ahorita no tendrías tú un amante. No. Tú tampoco tendrías. Yo ahorita no tendría. Yo tú sí, he definitivamente. Ah, no, sí. No podemos hablar en presente. Sí, no más. Sí me gustaría. Sí te gustaría. Ah, ok, perfecto. Okay. O entonces, también podrías sí, tú ser. También tú podrías ser amante de fíjate, bueno. Swinger y todo. Pero es que ahí ya cambias la cosa. Cambia. Es un panorama totalmente diferente. Totalmente diferente. Mira, y esto sí fue personal. Por eso, cuando me invitaste con este tema, yo dije, no puede ser que nadie haya sacado todo esto recóndito que tenía ahí más que Ezequiel a través de un programa. Fíjate lo que son las cosas, que después de tanto tiempo y después de recibir un reconocimiento, pero se lo digo al final. Ya, ahorita lo final, mencionamos, sí. Cuando andaba de novio con mi ex esposa, que ahora es mi ex esposa, Carla, una amiga que yo quiero mucho como una hermana. Lo que pasa es que yo, por ejemplo, cuando me voy a involucrar con una persona, yo tengo que desde un principio definir exactamente para qué la quiero. ¿Cuál es la intención? Pero si yo desde un inicio digo, para mí eres como una hermana, yo ya luego no te puedo ver de otra manera. Exacto. O sea, no puedo. O sea, así por más es. Que quiera. Entonces, Carla siempre estuvo enamorada de mí. O sea, toda la vida. Pero tú siempre la veías como su hermana. Sí, normal. Claro. Pero entonces yo, por ejemplo, ahí yo no podría haberme convertido en un amante porque yo no puedo verla ya con otros ojos. O sea, si yo ya le definí a ella dentro de mi círculo de amistades como una amistad, una persona que yo quiero, que yo aprecio, yo no puedo involucrar. O sea, desde un principio arrancamos la presentación y mira, ¿sabes qué? Me gustas como para esto, ¿cómo ves? No es que quieres ser tu amiga. No, mira, sobre la marcha hablamos. Pero para principio de cuentas, después podemos ser amigos y podemos ser amantes y podemos hacer lo que tú quieras. Pero no me digas que ahora quieres ser mi amiga. Porque si yo te meto dentro de este baúl, en esta etiqueta, yo claro. ya no puedo brincar a la otra parte. Así es, así es. Pues es difícil, obviamente. Qué interesante. ¿Conocen ustedes a alguien que lleve una relación así? Bueno, lo acabas de mencionar hace un momento, que tu amigo, tú ir a semana. Yo sí conozco a alguien que... Al amigo. El amigo de un amigo de un vecino. El amigo que sí, que es amante. ¿Sí? ¿Y cómo ves tú esa relación? La veo que... Ay, la verdad, yo creo que el que se engaña, o sea, no es hacia la persona, su esposa, sino que siento que él mismo tiene una carencia muy grande. Porque se la pasa diciendo que hace esto y el otro, entonces realmente con esa persona está con él por interés. Okay. Porque de él lo que recibe, pues al momento lo que recibe es irse de paseo, salirse de antro. ¿Es hombre o mujer? Es hombre el que conozco. ¿El hombre es el que es amante de la mujer? Es el que tiene un amante. Ok, el hombre tiene su esposa y tiene un amante. Entonces, ¿quién es la que recibe todo? ¿La mujer es la que recibe todo? La mujer ¿es la amante. Interesada? Exactamente, la mujer es la interesada. Okay. Entonces, es difícil para mí ver, no puedo yo ver a su esposa, porque yo no podría ayudarlo a engañar a alguien. Entonces, realmente yo rompí... Relación. De relación, porque yo no puedo ver cómo él engaña a alguien. Pero sí es muy común eso, Ezequiel, ¿eh? Es muy común, o ¿qué? Sea, digo, ese tipo de razón, de ver tú las situaciones que están pasando y de repente, pues no te puedes. Te haces mejor a un lado. Sí, sí. Porque es tú que no puedes meterte porque en no relación. Vas de acuerdo a tus principios. No, a lo mejor. Independientemente, o sea, cada quien con su rollo, nadie es inocente. O sea, de alguna manera la pareja tiene, o sea, no nos podemos hacer ya a este nivel de conciencia. Bueno, yo opino, ¿verdad? Ya no te puedes hacer inocente. Y realmente, aunque crees que no lo sabes, sí lo sabes dentro de ti, ¿no? Como que aquel intuitivo de que, oye, y es bien fácil colgarle el mono al otro. No, es que me dejaste por el otro, me dejaste por la... No, espérate, ¿cuál fue tu participación y tu invitación para que esto... pues trascendiera también. Uh-huh. En mi caso, los dos que he visto que tienen amantes, dejan a las esposas. Por el amante. Por la amante. Y hacen una familia con la amante. Uh-huh. Ok.
en mi caso. En el caso mío, no, dice que nunca va a dejar a su esposa porque su esposa es para algo. Esa es su esposa, la eligió como madre de sus hijos. Y la amante sola quiere que la quede por pero diversión. Pero también es respetable, digo. Claro. A lo mejor bueno, no, no será bueno, bien visto. Sí, pero, la, no, es respetable y olvídate de que si es bien visto o no. Aquí el detalle es que cada quien esté consciente del papel que está jugando. Por ejemplo, si la esposa se llega a enterar y sigue aceptando ese tipo de relación, pues ahí los tres yo creo que les falta. Vayamos al medio artístico, ya que tú mencionaste a Paulina Rubio. Okay. Yo te puedo mencionar a Vicente Fernández. A ver. Okay, él es alguien que tiene una reputación de que siempre ha tenido y no, lo ha dicho. No, inclusive, bueno, tiene un hijo fuera de matrimonio y a doña Cuquita, bueno. Pero no fue de él, ¿no? Según el ADN que hicieron. ¿No? Por Dios, es que se manejan tantas cosas dentro de este sí, medio. Sí, yo claro. Pero ve al muchachito, está zurrado a Vicente, canta como Vicente, camina como Vicente. Entonces, ¿tú crees que no sea de Vicente? No, claro que sí. Por Dios, la misma voz, la misma tesitura. O sea, ese ADN pero por a ejemplo, través de un examen, no, tenemos en otro tema, ¿no? Pero, claro. Pero ahí, para la familia, o sea, no les convenía que la herencia la recibiera otro muchachito de estas. Pero de independientemente de eso, o sea... Ahí él no dejó a su esposa. No, pero doña Cuquita lo aceptó. Lo aceptó. Exacto. Okay. No, que o sea, no sí, ella lo aceptó. O sea, dijo, ella bueno, aceptó dijo eso. Total, o sea, él que haga lo que... Pero aquí la dueña soy yo. Las demás... Bueno, ahora fíjate. Ay, no, ahorita no acabas de mencionar una cosa muy importante. Tú lo mencionaste, sí, ahorita tú lo mencionas, pero del otro lado. Cuando la esposa se llega a dar cuenta que... su esposo lo engaña o viceversa y no lo quiere dejar, o sea, ya también se mueven intereses de parte de ella, o sea, sí, exacto. Entonces dices tú, ¿dónde queda la dignidad de la esposa en este pero, caso? Pero bueno, volviendo al tema de Vicente Fernández y doña Cuquita, o sea, ¿sabes qué iba a perder la señora? No, pero estamos hablando, estamos hablando de interés, o sea, independientemente, ok, yo sabes que me entero, te dejo. Me hago de la vista gorda y síguele mi vida. Mientras yo sea la dueña. No, o mientras yo siga recibiendo pues digo, la herencia de don Vicente, imagínate. Claro, ¿tú crees que le iba a poner en la balanza con la amante? Pues, claro que no. Pero volvemos pero seguimos que el interés de ella, o sea, ese interés de por lo cual ella continúa con él. Entonces, ahí, ¿quién es más interesada? Ahora estamos permíteme, ¿quién es más interesada? ¿La amante o la esposa? La esposa. Exacto. Entonces, esposa. No podemos juzgar que los amantes o las amantes, o sea, son siempre los interesados. Yo nunca he dicho que soy interesado. Y es más. Pero es que esa es una suposición, porque estamos dando por hecho algo que no nos consta. Suposiciones, yo creo que todos podemos hacerlas, pero los hechos son así como que lo que sí realmente se plasma. Así es. O sea, por suponer podemos hablar y decir lo que sea, pero los hechos que han pasado, pues es de lo que se habla. Él siempre ha dicho que siempre tendrá muchas capillas, pero tiene a su esposa. Y es bien sabido que pues la señora lo sabe y ella lo ha comentado, que ella sabe que puede tener con alguien y ella sigue ahí. La interesada siempre va a ser ella. O no se ama, o lo ama más. No, pues simplemente es que yo tiene lo llevo interés. A esto, aparte, fíjate. Perdón que retome el mismo sí. Tema. A estas alturas del partido, ¿dónde crees que doña Cuquita va a agarrar algo? Bueno, a estas alturas, pero el hijo no tiene ni 3 años. No. El hijo no tiene 3 años. El hijo no tiene 3 años. Porque la herencia viene de don Vicente. A lo que voy con esto. No de la señora. Pero independientemente, ok, ponle que se divorcie. ¿Quién va a levantar a doña Cuquita? Tiene muchos años de saber ella que le es infiel. No creo que haya sido la primera persona con la que la haya engañado. Por eso, es lo que estoy diciendo. Ella siempre lo ha sabido y ella aceptó y lo va a seguir aceptando. Bueno, mira, yo te lo pongo así. No quería balconear porque ya me balconeé. Una persona que yo conozco no tienen absolutamente ningún interés, bueno, sí, como quiera son intereses, en el aspecto económico y ella dijo, déjala. Y él le dijo, no la voy a dejar. Y ella le dijo, es que déjala, o sea, yo no la voy a dejar. Si quieres, o sea, vas a estar conmigo, yo voy a estar con ella. Y ni un peso, ni un peso. Y las personas ya de 50 y tantos años. Pero no siempre es un interés económico. No. Ahí, yo o sea, no traduzco el punto es que puede ser. No. Depende. Pero es que puede haber desde el simple placer. Exacto. O sea, pues ya. Siempre hay un interés. O sea, no necesariamente económico. Exacto. A lo mejor en el caso que se habló es económico, pero no siempre no es económico. Siempre.
Pues bien, esto se pone cada vez mejor y aparte el tiempo cada día se nos, cada momento se nos va, perdón. Necesitas ¿qué alargarlo. Les parece? Perdón, sí, ¿verdad? A una hora y media yo creo. Otra segunda fase también, ¿verdad? Sí, del mismo tema. También podría ser buena idea, compañera. ¿Qué les parece si vamos a un corte y enseguida volvemos? No se vayan. Sofás, tapiz, iluminación, accesorios, duela y más. El diseño hecho realidad. Yeah. Dices que el que no habla Dios no lo oye. Oye, pero ¿cómo es eso que tú dices? Dices, es lo que te pido y ni me miras. Dirás, por el vino todo lo que dices. ¿Qué dices que el que no habla Dios no lo oye? Oye, pero ¿cómo es eso que tú dices? Dices, es lo que te pido y ni me miras. Dirás, totalmente a Dios lo que te miras. Se nos dio a elegir entre el silencio y la palabra. Está privilegio de señores y hombres libres. Aquel imposicionante y desalmada parrote de la cárcel en que los menesterosos viven. Así la historia se escribe, unos hablan, otros callan. Sucesión atona que marca y que expulsa lo inteligible. Hasta hacernos copartícipes de este canto de cigarra. Que diserta, que vara, que lucubra, que gime. Yo tampoco sé a qué vine, yo también lo hago en voz alta. Yo el marcapasos de mata, yo porque ahora no sonríes. Tres tristes tigres transidos por dos teletrabas. Rey de las guamas que no ves la ocasión aquí lo exige. Nenes hiperactivos zarandeando sus orajas. Juguetes en que residen de la humanidad batallas miles. ¿Y a quién importa? Valor perdido una noche de las causas. Hay que dar las gracias. ¿Te acuerdas cómo se dice? Aprendemos a hablar como nos aprendemos las tablas. Hay quien orgullosamente toda su vida las repite. Dos por una, eternamente soy de eterna amada. 13 por 57, ya nos cayó el chamuiste. Los factores mismos son formas vaciadas. La nada por la nada es igual a los fines por los fines. Ejemplo, un fatalico aquí estamos. Que de arte se disfraza y si se le pregunta a Kevin no responderá. Sí. Y el ruido que provocan las respuestas de esta caraña, aparte de ensordecer, sacan al personal de sus casillas. Lo llevan a cobrar, a probar medidas drásticas. O en el mejor de los casos, a enunciar puntos suspensivos. Quizá pedirle a la elocuencia es pedirle al peral manzanas. Pero digo, al hacerlo no es que se le demerite. Es un intento por entender algo de lo que ahora pocos tienen ganas. Ni modo de decirle que sí, nomás para que no se agüite. La libertad de expresión puede devenir en cuajada para que los gruñidos más gruñidos el tiempo aire dominen. Se me viene a la mente la profecía esa de la fama. Las vidas, los minutos, se van de 15 en 15 y queda la satisfacción de exhalar una bocanada. Satisfacción rosa que nos suscita pifes. Una cabeza sintiendo enérgicamente aunque no ni nada. Y un turno que se espera para poder decir ya a ti. Sexo, amor y adicciones. Nuevamente regreso y esto. Oye, si quieres, fuera del aire. Híjole, se pone. La verdad que sí. Pero casi en la mayoría de los programas ocurre. Sí, definitivamente. Y créeme que con este programa, Efraín, me entera. Pero es que este es un tema. Has aprendido mucho, ¿verdad, compañero? Definitivamente. Y esto me da mucho crecimiento a mí como persona y como ser humano. Oye, bueno, la compañera tiene que despuntar, compañera. Lo que pasa es que ustedes tienen mucho experiencia, lo que veo. Así es. Bueno, ¿qué les parece si vamos a hacer la pregunta de este tema? A ver, ese que viene. ¿A quién creen ustedes que se ama más? ¿A la esposa o al amante? A ver, compañera, vamos a cederle los micrófonos aquí a la compañera. Yo creo que se ama más, dependiendo de cada persona, por quién están dispuestos a dejar todo con una u otra. A dejar todo, pero si llevan una relación, o sea, de dos. Yo creo que se ama más a la esposa,
¿Tú piensas que se llama más al... ¿Por qué? Porque la mayoría de las veces, o lo que sabes y te enteras, nunca quieren dejarla, por cierta razón. O sea, porque la aman por unas razones. Y al amante la ven a veces como que su escape. Su escape. Okay. Entonces es como que amo esto y para continuar con esta relación voy a otro lado a cumplir el hueco que me hace falta aquí para continuar estando en ese situación. A ver, breve, ustedes, compañera, para que no roban no, el micrófono. Pues, como lo bueno, lo voy a repetir, desde mi experiencia, pues yo dije, o uno u otro, ¿verdad? Entonces yo decidí dejar a mi esposo, bueno, ahorita que estamos todavía en trámites de divorcio, pero es porque siempre sale que la jaula del perico, pero es otro tema. Sí. Entonces, pues yo, cállate, me deslumbré con esta persona, entonces yo dije yo empiezo. Pero fíjate lo interesante de ella, que no sabía que era su amante, fíjate que sí. Porque que te dice, bueno, hasta después. Me encantó. Hasta ahorita me cayó el 20, claro, antes de entrar al programa. Espérame, qué bueno. Sí, pero aquí es muy diferente el tipo de relación que ella ha mantenido y llevado, porque ella está dejando al esposo, así ¿sí? Es. Uh-huh. No continúa con una relación con que dos personas. Que aunque ya no fue con él, a lo mejor lo llegaste. Pero ya no va a ser con mi esposo, o sea, él llegó algo a mi vida, o sea. Pero sí, entonces ahorita tú no amas a ninguno de los dos, porque no, o sea, con lo, yo no seguí con el otro, la otra persona, sí, pero tampoco con mi ex, o sea, mi ex me busca, me esto, lo otro. Ahora sí, como el dicho, ¿verdad? No con ninguno de las dos. O sea, pues no, porque el otro hizo su vida, y yo lo entiendo, es válido, tenía que hacer su vida, yo no estaba preparada en ese momento de mi vida para iniciar una relación, lo recuerdo con mucho cariño. Con mucho cariño, con todo mi respeto, con toda mi admiración. Ay, voy a llorar, ¿no? A ver, mira, me encantó el tema. Cuando me hiciste la invitación, perdón que te lo reitere nuevamente, pero gracias. Porque sí tiene mucho trasfondo, pero, y por increíble que parezca. Primero, yo no creo que puedas de dejar de amar a alguien para buscar a otra persona. O sea... Porque es sí, porque ya hubo una fractura antes. Exactamente, o sea, porque obviamente, si ya estás buscando es porque ya el otro ya no te llenó. Así es. Entonces, ahí es, si te llena, entonces amas más a tu esposa y no buscas la amante. Pero así si tu amante es la que te llena, pues te vas con la amante y dejas a tu esposa, o sea, entonces no puedes decir, bueno, que a quién amas más. Independientemente de que si es la amante o si es la esposa, amor es nada falta, amor es todo. Para mí. Sí, ok. Sí, pero la pregunta era, ¿de quién crees que ama? ¿A la esposa o al amante? No. ¿A quién se ama más? No, pero yo añadí eso. No, pero lo que está diciendo este Efraín, es que si yo voy a llamar a mi amante, entonces yo dejo a mi esposa. Y automáticamente bueno, pasa. Bueno, ok, pasa. Yo estoy contigo con eso y definitivamente tienes razón. Pero conozco amigos que aman a sus amantes. Exacto. Wow. Pero manteniendo la relación con las dos, ¿a quién sí. crees ¿a que quién se crees que se ama más? Fíjate que de los casos personales es que está dividido, no dividido así como que mitad, 50-50. Sí, pero yo también podía decir ahorita eso, claro, pero me hicieron hacer una respuesta. No es cierto, pero sí, es que sí está muy cargada la balanza para... Y yo, cuando me he puesto a platicar con ella, le digo, no es posible que me digas que la ames más al amante. Okay. Porque yo hubiera dejado toda la por la esposa. Porque sigues con la esposa. Exacto. O sea, entonces, algo está fallando ahí. O sea, en esta terminología, algo está fallando. Porque entonces, es que, pues, si la amas, pues, avienta el jarro de una vez. O sea. Exacto. Yo, para concluir esto y hacer un cierre y síntesis de eso, definitivamente, yo pienso que si dices que si dice la persona que ama más al amante, está mintiendo. Sí, definitivamente. Sí, definitivamente. Porque o igual viceversa. Yo pienso que si mantiene así, no ama ni a él mismo ni a ella misma. O sea, no se ama, porque si en realidad se amara primeramente a él o a ella, o sea, mantuviera una relación con una sola persona y no buscaría al amante. Exactamente. O lo cambiaría. Agarra al amante y la convierte en su principal. Y deja al esposo. Así es. Exacto. Entonces, pero pues cada quien tiene la libertad. Claro. De hacer, de dejarse llevar por la pasión, por la emoción, por el deseo y experimentar. Ahora, si caes en este tipo de relaciones, pues adelante, ¿verdad? Si quieres continuar o no. Aunque no es motivo, obviamente, digo, está un poquito al margen de esto, pero estamos hablando de que cuando existe esta situación, no hay familia de por medio.
No, que sería motivo de otro programa, pero tomando en cuenta eso, lo estamos viendo así, de una manera ligera, sencilla, así de una relación individual uno a uno, porque luego ya cuando hay familia, es más situaciones difíciles con la esposa y luego con pero hijos. Pero es las situaciones de amantes no siempre son cuando no hay hijos, o sea, siempre... No, pero lo que voy es que yo siento que se complica más la situación ya cuando viene... familia de por medio. Cuando sí. Está yo más así pienso, como que individual. No, yo no. Pienso que cualquier persona que lo quiera hacer no le vas importar, a hacer cualquier cosa. Sí, porque al final de cuentas es su propio deseo, o sea. Pues sí, porque los hijos crecen y se van y hacen su vida. Sí, exacto. Sí, o sea, ya eso yo para mí, yo concuerdo con esta idea, se llama, o sea. Es como el que tiene hambre, ¿qué haces cuando tienes hambre? Vas y comes, o sea, si realmente quieres algo, como esa frase trillada tan tóxica de que es que si quieres la luna, con que alcances una estrella, si quieres la luna, vas por la luna, ¿cómo que vas por una estrella? Pues sí, pues ajá. Sí, pues pero en fin, es que es increíble, yo estoy sorprendido cómo se va el tiempo. Me encanta, ¿verdad? Sí, es que haz una segunda fase con otras personas, ¿verdad? También, sí, pero haz, dale continuidad para nosotros también aprender siempre de tu programa. Gracias, gracias. No, y hay otras vertientes que de aquí mismo puedes perfectamente, tú lo sabes. O sea, así es. Y ahí está, pues muchas gracias, gracias por sus sugerencias y al todo, pero bueno, como les digo, el tiempo corre y pues vamos a con la conclusión. Para mí es de que primeramente hay que amarnos, como siempre se los he dicho, a nosotros mismos, ¿verdad? Pero como les dije hace un momento, si tenemos, todos tenemos la libertad de hacer y deshacer lo que queramos, ¿verdad? De dejarnos llevar por nuestros deseos, por nuestros impulsos, por nuestras emociones, por nuestras pasiones, por experimentar, ¿por qué no algo nuevo? Y ya, si no quieres continuar o si te das cuenta, pues ya es tu responsabilidad, ¿verdad? Pero lo más sano y lo más correcto es llevar una relación de dos, definitivamente. Y si te enamoras, yo creo que aquí tenemos un palpable ejemplo de la otra persona, pues toma el valor, tiendas agallas y deja a la persona que no te llena lo suficiente para estar con la que en realidad quieres estar. O no que no te llenes, sino que dices, me di cuenta que ya no te amaba, o sea, que no te dejé de amar de ayer a hoy, o sea, en febrero te amaba, en marzo o abril lo conozco y ya no te amo, no, la relación ya venía, sí, nada más que no sabía, de esas tres preguntas, no, que no sabes dónde, cómo, por qué, o para dónde te vas, o cómo le haces, entonces llegó a mi vida justo para darme cuenta que mi relación ya, o sea, que para muchas cosas. Exactamente, pero tuviste el valor de decir hasta yo, aquí. Sí. Y eso es lo que estoy mencionando y es lo que sí, yo invitaría a las personas que en realidad tuvieran ese valor para poder ser felices plenamente. Oye, yo corría siempre, es que me va a matar, es un celoso y que no me vea platicando con nadie, porque, y nada, me dice mi mamá, y bueno, a mí me temblaban las piernas cuando le gritabas, es que yo no te quiero a ti, yo lo quiero a él, y yo, ¡ah! Pues bueno, este ha sido su programa. ¿Y qué les parece si mejor cada uno de ustedes nos dicen qué es lo que están haciendo hoy en día? Pero así que no, yo antes de concluir, yo digo nada más que, como dices tú, que se amen, que amen y que se amen. O sea, amen. Sí. Amén. El amor lo cura todo. Déjense querer, déjense apapachar, apapáchense. Es un derecho divino que nos corresponde. Okay. No tenemos que ir luchando por la vida por ello. Sí, claro. Perfecto. Claro. Perfecto. Perdón. No, perfecto. ¿Sí? Es muy válido. A ver, Irasema, ¿qué es lo que estamos haciendo hoy en día? Estoy haciendo, pues yo trabajo, soy ingeniero en sistemas. Perfecto. Y pues me ¿alguna actividad, trabajar? ¿Alguna actividad, algún hobby que tengas, algo que estés haciendo fuera del trabajo? Pues hasta el momento yo creo que... ¿Actividad de ventas? De el proyecto de empresar. Sí, estoy en un proyecto tratando de buscar. ¿Cómo se llama? Se llama de redes de negocio. Ok, redes. ¿No quieres invitar al público? Pues igual si alguien quiere que se acerque. ¿Pero cómo a se mí. Llama la empresa? La verdad es algo que preferiría que se acerque en directo para explicar, porque es algo complicado explicarlo directamente. Ah, ok, así. Perfecto. ¿A tus redes sociales? Pues mis redes sociales es Irasema Hernández, de Jesús Hernández, en Facebook, y me pueden buscar más rápido por el correo, que es irasema17@hotmail. Pues bien, ya saben, si alguien tiene la inquietud de emprender un negocio, ¿verdad? Fuera de su profesión, comuníquense con Irasema, claro. Y ella los puede orientar y encaminar a ser exitosos. Claro, claro. ¿Verdad? Tú, Mayra, ¿qué estamos haciendo últimamente? Cuéntanos. Ay, amigo, pues aquí dejando, pues sí, le di otro vuelco a mi vida, ¿verdad? Siempre aprendiendo, yo muy versátil, me encanta todo esto. Estoy, con MySpa. Sí, a sus órdenes, eso entra a disposición. ¿Qué es lo que haces ahí? Peinado, maquillaje, el masajito antiestrés, el masajito reductivo.
realmente ahorita estoy enfocada únicamente hacia puras damas, ¿sí? Okay. Niñas, mamis, todo lo que tenga que ver en ese rango. Me pueden encontrar en Facebook con una página que se llama My Spa, es un logo blanco con una flor. Excelente. Y pues a su entera disposición. Vaya que es una novedad y me da bastante gusto y felicidades. Muchísimas gracias, a mí me da mucho gusto el que me hayas invitado. No, hombre, el gusto es mío. Y aquí pues más que todo, nuestro personaje del día de hoy, que lo acaban de, vaya ahora sí de... Darle un reconocimiento por 26 años, ¿verdad? De su carrera. Pues, ¿cuántos años tienes? ¿De edad? Sí. Yo soy tostonero. 50. Es igual que tú, que no parece. Oye, yo todo mundo balconeo, no me balconeo sola. ¿Por qué te acaban de la Universidad Autónoma de Nuevo León y la Asociación de Periodistas de Nuevo León hacen una convocatoria, obviamente, para premiar la labor periodística en distintas áreas. Y infelizmente, en mi caso, normalmente te piden una línea definitiva, ¿no? Que mandes tu solicitud, tu petición. Entonces no entró dentro de los rangos que había. Okay. Me dijeron, pero es que tú tienes 26 años, o sea, ¿qué hacemos contigo? Dice, pues te damos un reconocimiento por trayectoria periodística, o sea, okay, porque no cabes dentro de los otros, son así como que chiquitos, pequeños. Y o sea, no es que no entres en uno, es que entres en todos. Claro. No te, pues mejor te damos uno por todos. Excelente, okay. Felicidades, enhorabuena. Oye, y pues también y tengo mi programa, por supuesto, programa, o sea, tu box, aquí en tu box televisión todos ¿a qué horas los lunes, es tu programa? Todos los lunes de 6 de la tarde a 7 de la tarde. Sí, siempre tienes muchos invitados y artistas, sí, muy interesantes. Claro, la verdad. Claro que sí. Aquí también le sacamos la garra a todo el mundo. Ya se han de haber dado cuenta, ¿no? Sí, ya. Pues bien, este fue tu gracias, programa. Gracias por la invitación. No, hombre, gracias. Honradísimo. Fue un honor para mí tenerte, Eliud. Bueno, este fue su programa, Sexo, Amor y Adicciones. Los invito a que le sigan dando like a mi página en Facebook y también nos sigan en sus redes sociales. Si se pierden el programa en verlo, síganos en YouTube. Ahí pueden encontrar todos los programas, ¿sí? Nos vemos hasta la próxima emisión. Bye, bye. Bye. Ecodiseño presentó su programa Sexo, Amor y Adicciones. Te esperamos en su próxima emisión a través de www.tubox.tv.